Creemos que hoy sí va a haber un verdadero respeto a los derechos humanos con el nombramiento de la licenciada Raquel Caballero. Eh, tenemos plena y total confianza que así va a suceder. Tras mostrar el apoyo a la nueva funcionaria, los miembros de Astran quienes bloquearon el paso sobre la Quinta Avenida Norte y 19 Calle Oriente en San Salvador, llegaron con un escrito para la procuradora. Donde le estamos eh, haciendo la petición de que se nos entreguen unos informes especiales en el caso del asesinato del compañero sindicalista Gilberto Soto también pedirle a la procuradora de que interponga sus buenos oficios y se reabra nuevamente el caso Quieren se esclarezcan los hechos de este asesinato perpetrado el 5 de noviembre de 2004 en Usulután en contra de Gilberto Soto un salvadoreño que residía en los Estados Unidos y quien era representante en Nueva Jersey de la Hermandad Internacional de Camioneros, una gremial de peso en la nación norteamericana Desde El día de ahora el fiscal general Douglas Meléndez a pesar de que tiene un compromiso adquirido de reabrir el caso, no ha querido hacerlo. Una total negligencia, sentido de irresponsabilidad a la altura del cargo que ostenta, donde es que están las fases investigativas. Soto vivía desde hace 30 años en Estados Unidos y estaba de vacaciones en el país cuando fue asesinado. Con los informes que solicitan a la Procuraduría, aseguran tocarían otras instancias para buscar que el caso no quede impune. Para que nos ayude a indagar y solicitar solicitarle al fiscal general una de que abra los expedientes nuevamente. Los miembros de Astrán solo esperaron que las instalaciones de la Procuraduría abrieran sus puertas para entregar el escrito y permitir el acceso nuevamente a estas arterias. Para El Noticiero, Kelly Mazariel.